Creo que la U es un espacio muy diferente, mucho más diverso, que permite múltiples formas de ser. Una lógica muy interesante porque le permite a uno abrirse a muchas experiencias, pero también es muy curioso porque uno termina olvidando lo que pasa a las afueras de la universidad, que la lógica es otra muy diferente. Yo creo que la universidad es importante y el crecimiento y las lecturas y el carácter y la vehemencia que te forma. La universidad me ayudó como tanto a desfigurar como ese concepto que yo parece pues todos somos tan diferentes. Yo ahí ya dije, no, rico conversar, ya no todo mundo está en un error y yo estoy en lo acertado, sino qué rico poder conversar eso, pero es porque tal vez un espacio más retador, pero también un espacio que me regaló palabras para yo ponerlas a conversar con todo lo que venía transitando, ¿cierto? En los otros espacios sentía que el liberarme o expresarme iba a ser como condenarme a mí mismo. Porque cuando llegué a la universidad, yo llegué a un lugar que no tenía límites. Entonces lo primero que uno ve como estudiante de arte es el grupo de teatro que va y ¡pam!, se tira a la fuente. Entonces está uno constantemente observando muestras de afecto y muchas muestras de lo que cada uno es. Entonces, digamos que encontrarme con tanta libertad y con toda esa diversidad cultural que hay en la de Antioquia, digamos que me ayudó a afianzar mucho cómo soy y a no llevar cómo soy a extremos. Hablaban de mujeres, pero yo no me sentía tan mujer, y hablaban de hombres, pero yo no me sentía tan hombre, y yo sentía como que era como un tercer género, una tercera dimensión, como una fusión de ambos, como una riqueza de ambos, como una construcción de ambos, como algo que me hacía sentir ubico entre los sexos. Entonces uno mostrarse frágil, que apenas está entendiendo, eso también es un aspecto que puede notarse traidor, porque muestra como la fragilidad del hombre, muestra que el hombre también está susceptible a cambiar. No, pero mira, es que yo digo que era diferente, o sea, me sentía diferente cuando estaba niño, porque hoy en día hay muchas personas que se pueden parecer a mí en todos los aspectos, tanto en lo físico como en lo comportamental. Es algo muy bello, pero también muy doloroso, bello por doloroso, y es el tema de como ese montón de cambios que se dieron a partir de los 18, que salí del seminario. Entonces fue primero alejarme de la idea de lo católico, pero luego fue cuestionar la idea de Dios, y luego mi sexualidad. Fueron unas cosas que empezaron, sí, en efecto cascada, y ya luego yo, ¿cómo me va a presentar al otro? Yo era el hombre, pero era el hombre de voz delgada, era el hombre femenino, era el hombre delicado, era el hombre que compartía con mujeres, era el hombre cuyo outfit le permitía siempre la búsqueda de algo femenino, de algo rosado, de algo de color, de una cinta, de una pluma, de una cadena, ¿cierto? Era ese hombre. Entonces, es precisamente enfrentarme o hacer conciencia. Digamos que fue ahí, a partir de que yo empecé a aceptar que yo soy un tipo de hombre muy diferente, empecé a aceptar también mi masculinidad, que es cierto, como me defino yo como Juan David. Creo que sí hay un binarismo dentro de la sociedad, no sé si se pueda
en algún momento abolir ese binarismo. Ambos están presentes, no sabemos qué es lo que los hace aparecer, por lo menos creemos que lo que hace aparecer el sexo son esos asuntos de carácter biológico, no sabemos qué hace aparecer el género, pero uno sabe que ahí está. Uno está inscrito en un montón de cosas, pero ni siquiera sabe por qué. Y la masculinidad o la feminidad o el ser hombre, el ser mujer es una de esas cosas. ¿Qué me puso a reflexionar? En lo que la gente piensa. Pues, o sea, es que desde cuándo, o sea, decime, ¿desde cuándo cocinar es una actividad para la mujer? Si yo tengo amigas que se les quema un agua hervida. Pues, o sea, amigas y amigos que se les quema un agua hervida. Esas son actividades de supervivencia. Creo que desde la literatura también se me ha presentado mucho esa figura y es las posibilidades de vida que hay, que uno no está condenado a hacer lo que a uno siempre le dijeron que tenía que ser. Y uno lee una historia y uno dice, pues madre, no estoy condenado a tener esta vida, también puedo tener esta vida que leo.